Está en línea Pablo Trueba del CIMAPE. Pablo, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Jacobo, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, ayer ganaba muy, muy, muy rápido, y no es raro que así sea, un título en distintos portales que hablaba de un paro impulsado por el SOMU. ¿Ustedes desde el CIMAPE en qué lugar se colocan en esto? Es por un conflicto que estaban teniendo un Puerto Madryn por el desborde del COVID-19. Entonces habían decretado un paro el SOMU a nivel nacional para toda la pesca hasta que no hubiese una solución de fondo con la problemática del COVID. Se había hecho un comentario que todos los gremios estábamos adheridos, tanto el CIMAPE como el Centro de Patrones, Asociación de Capitanes, SICONARA, y no era cierto. Date cuenta que en Mar del Plata estamos trabajándose ya 7 meses y más allá de que el COVID va a llegar y seguramente íbamos a tener contagiados a bordo, como pasa en tierra, hemos podido trabajar con una normalidad aceptable. Entonces, para sacar cualquier tipo de duda, inclusive la gente nos preguntaba, decidimos entre todos los gremios sacar un comunicado para aclarar de que nosotros no adheríamos a ese paro. Tal es así que ayer salieron ya 5 barcos, y bueno, acá se está trabajando con total normalidad. Más allá que hemos conseguido acuerdos salariales este año a todos los gremios, aceptable para los momentos que se viven. Decime, hoy los acuerdos salariales, ¿no? Del sector, ¿se acuerdan o se fijan en base al dólar libre? ¿Qué reglas están usando? Porque en algún momento fue muy discutido eso, ¿no? Cuando algunos gremios se impulsaron y decían, bueno, el producto este es de exportación, se fija en dólares, queremos una respuesta en dólares. Más allá de si después lo cobran en pesos, ¿cómo está eso? No, eso sigue vigente. Nosotros tenemos todo lo que tiene que ver con la producción atado al dólar, atento de que todo lo que nosotros producimos se exporta. Eso es una regla de antaño. Sigue vigente. Y después tenemos una parte que tiene que ver con los sueldos básicos, franco y cuestiones que no tienen nada que ver con la exportación, que están en pesos. En esa franja hemos conseguido un 45% de aumento. Por eso te digo, y más, con toda esta situación de la pandemia y la cuarentena, hemos tenido un nivel de actividad muy aceptable, inclusive mejor que muchos años anteriores. Ah, mirá vos. Sí, fue un dato bastante importante para nosotros que nos sorprendió, pero fue así. Bueno, yo si tengo que juzgar por el volumen de tráfico que veo de contenedores, tanto el que se genera y se hace desde Mar del Plata, como el que veo que lamentablemente se sigue haciendo a través de camiones que van al puerto de Buenos Aires, sí, se nota un movimiento impactante. ¿Qué es lo principal que se está trabajando en este momento, Trueba? Mira, Mar del Plata tiene como especie predominante la merluza UCI, tanto que vienen de buques congeladores como de fresqueros. Después tenés la zafra, que es la zafra del congelado de calamar, que arranca en enero y termina en septiembre, o en agosto, por ahí, según cómo va la masa biológica, y ha tenido muy buenos resultados este año. Y ahora otra zafra que está vigente hasta el 20 de octubre, más o menos, que es la zafra del langostino. Que tanto buques congeladores como fresqueros van a la pesca y lo otro se exporta. Pero el predominante es la merluza y como variado costero también, que son los barcos amarillos, que salen a la corvina, como otra especie, como lenguado, pero ya son especies más para el mercado interno o para algún otro país especializado que comen consumen este tipo de productos. Pero Claro. sí, podemos decir que este año no pensábamos que íbamos a estar peor, sinceramente. Bueno, qué bueno que haya un sector, pues además con la importancia que tiene, ¿no? No solo para Mar del Plata, porque siempre hablamos de Mar del Plata mirándonos el ombligo. En verdad, hoy todo esto, que si bien Mar del Plata es un punto central, tiene mucho que ver con los puertos de Patagonia y en localidades más chicas el impacto económico favorable debe ser mucho mayor todavía. Decime, en relación al tema de la cuestión del contagio COVID-19 a bordo de los barcos de pesca, ¿qué es lo que advierten ustedes? Porque en algún punto hay una falla ahí, o en la detección antes que se suban a los barcos, ¿qué es lo que ustedes están viendo?
No, mira, Jacobo, le estamos haciendo un seguimiento barco por barco. Nosotros vamos a la salida de los barcos, vamos a la entrada de los barcos cuando hay un sospechado. Hablamos con la gente, mucho tiene que ver con el comportamiento individual de la persona. Date cuenta que esto está ya prácticamente desbordado. Yo fui COVID positivo y en mi casa no contagié a nadie, ni donde trabajo contagié a nadie. ¿Cómo me lo contagié yo si nos cuidamos? Y bueno, me tocó, puede ser que sea cierto que está en el aire. Es muy complejo, ¿viste? Pero a bordo, nosotros ha pasado el virus, por la información que tenemos a medida que va pasando el tiempo, a bordo, o sea, vos te contagias el virus 48 horas antes de haber estado con una persona que lo tiene. Anterior no, ahora. Hubo barcos que salieron 10 días, estaban 10 días afuera y a los pocos, o sea, a los 10 días antes de entrar al puerto, había gente con síntomas que dio positivo. ¿Y cómo se contagiaron? Y seguramente había un asintomático a bordo. Claro. Así que tenemos distintas variables y está desbordado todo. Lo que sí sabemos que dentro de todo lo que sucede tenemos protocolo, que si bien el protocolo no es una cura, el protocolo son normas para tratar de mitigar el impacto del contagio, nada más. Sí, sí, por supuesto que sí. Y te pregunto por un tema que, claro, como afortunadamente, somos complejos los seres humanos, como afortunadamente toda la tripulación fue rescatada a salvo, no se habló prácticamente, pero bueno, se hundió otro pesquero, ¿no? Algo que a lo mejor habría que pensar y decir, bueno, está dentro de las reglas de juego del riesgo que implica todo el tema de la pesquería. Entiendo por algo que vi que ahí tuvo mucho que ver, que se aplicó un criterio que venían reclamando los gremios, que es que hubiese más botes de salvamento y un mayor control sobre el estado de esos botes, ¿no? Sí, nosotros hemos pedido que para los buques, vos tenés siempre una sola balsa salvavidas. Ahora, después de todo lo sucedido anteriormente con los distintos buques que se habían hundido, Repunte, Rigel, se pidió tener una balsa por banda. ¿Por qué? Porque en caso de que se rompa una, tenés otra. Y cuando se hablaba de esto, dice, bueno, ¿cuántos tripulantes son? Te decían por ahí de otro lado, ¿no? Son 10, bueno, ponen dos balsas para 5 y 5, no entendieron. Dijimos que si somos 10, te pide una balsa de 10 de una banda y una balsa de 10 en otra banda. ¿Por qué? Porque si se rompe esta, los 10 tienen que subir a la otra. Pero sí, se ha puesto prácticamente el funcionamiento y se va mejorando. Es una actividad de alto riesgo. No hay nada que te asegure que no te vaya a pasar nada. Pero bueno, todo lo que se puede hacer para ir mitigando, como te decía recién, los riesgos, y lo haremos. Lo importante es llegar a consenso y que todos los cumplan. Desde ya que sí. Trueba, bueno, gracias, buena jornada, muy amable. Hasta luego. No, gracias a vos, José Luis, y un saludo para todo tu audiencia. Bueno, Pablo Trueba, del CIMAPE. Escuchamos un par de definiciones, ¿no? Interesantes en todo sentido. Lo que te voy a compartir ahora es un comparativo